después que hay un loco que manda a matar, usted no tiene más nada que hablar con esa persona. Usted no tiene que oírle la muela a nadie. Usted tiene que enfocar para allá el cañón más grande que haya y meterle 400 ráfagas. Se acabó. Usted no tiene que oírle la muela a nadie. Usted tiene que enfocar para allá el cañón más grande que haya y meterle 400 ráfagas. Se acabó. ¿Qué está diciendo él, mi gente? Si él dice que cuando hay un loco que manda a matar personas, no hay nada que hablar con ese loco, que hay que enfocarle el cañón más grande y meterle 400 ráfagas. Él lo acaba de decir, ¿verdad? De hecho, lo ha estado repitiendo. Bien, hagamos algo, mi gente. Yo les voy a poner a ese loco mitómano. Ah, y en lo que le voy a poner, esto que él acaba de decir, multiplíquelo por 1000. Porque este que le voy a poner, eso lo está pidiendo para su propio pueblo, para su propia familia, para lo suyo, mi gente. Dígame usted si ellos están pidiendo o no la medicina que llevan. Ponlo, Albert Estudio. Hemos ido a la casa del presidente de Estados Unidos a pedir ayuda para salvar al pueblo cubano. ¿De qué bloqueo, de qué embargo me hablan, de qué presiones? Que los países miembros de la OEA voten a favor de la intervención. ¿Qué imperio si le estamos pidiendo intervención militar a Estados Unidos y no se asoman ni a la ventana? Hemos ido a la puerta del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Hemos ido allí a los barcos americanos. Usted ve lo bien que hicimos en ir a pedir una intervención humanitaria. Y usted ve lo mal que hicimos en dejar de pedirla. Ve lo mal que hicimos en dejar de pedirla. Ahí lo tienen, mi gente. ¿Es un tontolondrio o no este perverso? Este no quiere aprender de otros perversos traidorzuelos baratos que lo antecedieron y hoy han sido echados al latón de las jeringuillas desechadas.